Recibamos con un fuerte aplauso a la abogada especialista en Derecho Migratorio para Estados Unidos, Europa, Canadá, República Dominicana y la Ley de Confotur, Judith Félix. Bueno, mi gente, empezamos con sabor este conversatorio de migración con Judith Félix sobre tantas cosas que hablar. Pero primero, y ante todo, no puedo bajo ningún concepto dejar de hablar de que hoy a las 2 de la tarde vivimos lo nunca antes visto, señores. Coronamos y celebramos hoy que la mujer más rápida del mundo es nuestra. Un aplauso para Marilady Paulino, que ganó el oro representando a la República Dominicana. Gracias, Marilady, qué orgullo, qué honor. Gracias por darnos tanta alegría. Y qué bueno que ella, como mujer dominicana, nos ha puesto a nosotros en lo más alto, en la cima, rompiendo un récord nunca antes roto, de los 400 metros, y es nuestra. Así que nosotros, que nos encontramos aquí en el exterior, de extremo a extremo, porque ella está en París y nosotros en Nueva York, pues celebramos contigo esta victoria. Gracias por darnos ese orgullo. Gracias, gracias, gracias. Y hoy yo vengo a hablar de migración, de lo que yo sé hablar, ¿verdad? De lo que yo sé hablar. Y tenemos, sí, aquí tenemos el público. Bueno, tenemos un gran público que vino pues a escuchar un poquito de los temas migratorios. Algunos tienen sus documentos, otros no. Otros tienen a sus familiares allá y no saben cómo traerlos para acá. ¿Verdad que sí? Ahorita vamos a estar respondiendo también las preguntas de tanta gente, pues, que quiere saber la mejor forma de emigrar desde la República Dominicana y los latinos en general. Pero empecemos con las visas de no inmigrante. Empecemos con las visas de paseo. La pregunta del millón: ¿qué necesito para calificar una visa de paseo? ¿Qué es lo que me pide el cónsul? Porque miren, no quieran saber ustedes los nervios de la gente en esa entrevista. Hay gente que le sudan las manos, que no le pueden tomar ni las huellas digitales porque están sumamente nerviosos. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que hace el cónsul? ¿Cuáles son esas preguntas que usted debe tener en cuenta a la hora de solicitar una visa? Número uno, particularmente a mí me encantan que mis clientes lleven todos los documentos: su solvencia económica, su carta de banco, su carta de trabajo. Si tiene empresas, entonces esa empresa debe estar regularizada. O si es un empresario informal, también puede regularizarse como empresario o como persona física. El vehículo es importante, pero fíjense que irónicamente la casa no tanto. Sí, así mismo, la casa no es tan importante para los americanos, porque ellos saben que para tú poder obtener una casa tienes que trabajar bastante para el inicial. Y luego puede ir un préstamo, que eso no es así de fácil. Entonces la gente pregunta y dice: Judy, pero mira, fulano fue y tenía menos que yo y se la dieron. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Les digo por qué. Les voy a decir por qué. Porque el 50% es que usted califique, y el otro 50% es que al cónsul le dé la gana. Asimismo, que al cónsul le dé la gana. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo clásico. Judith, mire, yo gano 35 mil pesos. Tengo 180 mil ahorrados. Tengo vehículo, pero no tengo casa. ¿Usted cree que yo califique?
Y entonces yo le pregunto, ¿y usted tiene algún otro ingreso? Sí, yo vendo ropa en internet. Ah, bueno. ¿Y cuánto usted se gana por ahí? Mucho más de lo que yo gano, de los 35 mil pesos que son fijos. Digo, bueno, pues entonces vamos a solicitarle una declaración como persona física ante impuestos internos para que usted exista. Pero le voy a poner otro ejemplo, que es el ejemplo estrella mío. Señores, el frutero de abajo de mi oficina, al que yo le compro las frutas. El frutero, oigan, oigan bien, escuchen bien y presten atención a esta historia. El frutero me dice, mire Judy, yo estoy pensando en irme por la vuelta por México. ¿Yo cómo? ¿Cómo fue? Sí, yo estoy pensando en irme por la vuelta con México porque el medio barrio mío se ha ido. Y yo me quiero ir. ¿Y cuánto te están cobrando por irte por la vuelta por México? Y me dice, 400 mil pesos. ¿Cuánto? 400 mil pesos. ¿Cuánto tú ganas vendiendo frutas? 45, 50 y cuando me va bien hasta 60 mil al mes. Ok. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Tengo como ciento y pico. Si no, lo puedo conseguir. Ok. ¿Tienes carro? Yo tengo un carrito viejo ahí del 2001. ¿Y tienes casa? Adiós, un solar en el campo tengo. Pues mira lo que vamos a hacer. Yo voy a registrarte el negocio, esa frutería que tú tienes ahí abajo, como persona física ante la DGI, para que los cónsules te crean que tú tienes ese negocio. Y tú me vas a llevar 50 mil pesos más, 200. Y yo te voy a cobrar $800 por el proceso. ¿Cuánto vas a gastar? Porque lo otro lo tienes. $800. ¿Cuántos pesos son $800? 40 mil pesos, más o menos. Lo asesoré para lo que le iban a preguntar. ¿Cuáles fueron las preguntas del frutero? Número uno, ¿a qué usted se dedica? No es lo mismo tú decir, yo soy frutero, a tú decir, yo soy propietario de un puesto de frutas. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Qué se oye más bonito? Soy propietario de un puesto de fruta, pero estoy mirando al cónsul a los ojos y con propiedad. Ah, ¿y usted tiene propiedades? Sí, yo tengo propiedad. ¿Y usted tiene carro? Sí, yo tengo un carro, porque usted no tiene que abundar que su carro del 2000, si a usted no se lo preguntan. Y aquí usted va a Estados Unidos y yo le preguntaba al frutero, ¿y cuál es tu sueño con ir a Estados Unidos? Él es del Cibao. Y me decía, mira, vea, mire, vea, licenciada, mire. Mire, vea, mire. El sueño mío es tirarme una foto allá en la escalera roja del Times Square. Para yo tirarle vaina a los otros que se han ido para la vuelta y que me han dejado aquí. Y para yo tirarle vaina desde la escalera roja. Y yo, entonces, tú le vas a decir al cónsul eso mismo. Tú le vas a decir al cónsul, mi sueño es tirarme una foto en la escalera roja. Y efectivamente, le dijo eso al cónsul y el cónsul se explotó de la risa. Ya ustedes se pueden imaginar. Y le dijo, su visa ha sido aprobada, señores. 10 años de visa al frutero, perdón, al propietario de una frutería, que es un mini empresario. ¿Y cuánto gastó el frutero? ¿En cuánto le salió el proceso al frutero? En $800. ¿Y cuánto gastan para la vuelta por México? 400 mil pesos. Y la vida, que es lo más importante, arriesgan por lo que todos queremos vivir. La vida, una mejoría de vida. Y el frutero va y viene y me dijo, mire, ¿tú sabes por qué yo no me quedé? Porque a mí me va mucho mejor aquí. A mí me va mucho mejor aquí vendiendo fruta, yo cojo eso para ir de paseo. Pero a mí me va mejor aquí entonces. Entonces, eso es lo que yo quiero hoy promover aquí. Hacer las cosas bien y hacerlo de manera legal.
Pero vámonos al tema ahora de las visas de inmigrante. ¿Qué tenemos con las visas de inmigrante? Hay la petición de los esposos. ¿Qué tiempo me queda de espera? ¿Cuántos residentes pidiendo a sus cónyuges, a sus hijos? ¿Cuántos ciudadanos pidiendo a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres? ¿Cuál es el tiempo de espera? Para esto, vamos a hablar hoy del boletín de visas que acaba de salir de septiembre del 2024. Vamos a ponerlo en pantalla para que la gente, ahí están, si lo pueden ver en pantalla, vamos a explicarles cuál es el tiempo de espera para las visas de inmigrante o visas de residencia. Miren, la categoría F1, que son los hijos de ciudadanos americanos solteros mayores de 21 años, ahí no hubo ningún tipo de avance. No hubo ningún tipo de avance. Lo que quiere decir que el tiempo de espera es de 9 años. Siguen trabajando con el 22 de octubre del 2015. 9 años de espera para los hijos de ciudadanos solteros mayores de 21 años. Vámonos con la, ay mamá, la caliente, la categoría caliente. Categoría F2A. Están trabajando ahora mismo con el 15 de noviembre del 2021. Esos son los cónyuges de residentes, cónyuges e hijos menores de residentes. 15 de noviembre del 2021. No hubo avance tampoco para este mes. Ningún avance. Lo que quiere decir que el tiempo de espera es de 2 años y 5 meses. 2 años y 5 meses. Categoría F2B. Estos son los hijos mayores de edad de residentes. Hijos mayores de edad de residentes. Están trabajando con el 1 de mayo del 2016. Tampoco hubo avance, ningún tipo de avance para un tiempo de espera de 8 años y 10 meses aproximadamente. Vámonos con la categoría F3, que son los hijos casados de ciudadanos americanos. No hubo avance. 1 de abril del 2010, para un tiempo de espera de 14 años. 14 años de espera para los hijos casados de ciudadanos norteamericanos. Y por último, y no menos importante, los hermanos. Ay, los hermanos, los más sufridos de este tiempo. Hermanos de ciudadanos americanos, no hubo avance. Están trabajando con el 1 de agosto del 2007, para un tiempo de espera de 16 años y 11 meses. 16 años y 11 meses. Con esto terminamos el tema de los inmigrantes, de las visas de inmigrantes, pues explicándoles también a ustedes. Sí, ahora vamos con las preguntas. Explicándoles a ustedes que es muy importante que los cónyuges, cuando les toque ir a la entrevista en el consulado en Santo Domingo o en su país de Latinoamérica, deben obligatoriamente estar presentes en la entrevista, siempre y cuando no tengan hijos. Porque si tienen hijos, no es necesario estar presente. Pero si no tienen, por obligación, deben estar presentes en la entrevista. ¿Por qué? Porque ahí es que el cónsul se da cuenta si ese matrimonio es por amor o no. ¿Ustedes sabían eso? Las preguntas picantes son las preguntas íntimas. ¿Y dónde fue la primera relación sexual? ¿Y usaron protección? Eso pregunta el consulado, por si no lo sabían. ¿Y ustedes, que de alguna forma u otra se conocieron por un primo, ese primo fue a la boda? Y si la mujer tiene hijos, le preguntan,
¿Saben qué? ¿Y el parto fue cesárea o fue normal? Ah. ¿Y la cesárea es vertical o es horizontal? ¿Y cuántos tatuajes tiene él? A los tacaños, a los hombres tacaños, que no les gusta estar diciendo cuánto es que ganan, prepárese porque es una pregunta del consulado. ¿Y cuánto es que gana él? No, y los cónsules tienen los taxes ahí y se ponen gagos los hombres de una vez, no quieren decir cuánto es que gana. Yo sé que las mujeres están identificadas conmigo ahora, ¿verdad? No dicen ni matado cuánto que ganan. Y cuando el cónsul le pregunta, bueno, y la mira, eso es una pregunta. Yo tengo un amigo que está aquí que se puso gaguito cuando le preguntaron cuándo. Entonces, esas son cosas sumamente importantes que deben tomar en cuenta. Vamos a ir haciendo esto un poco interactivo, ¿verdad? Aquí está el micrófono. Vamos a ir respondiendo las preguntas del público para que las personas puedan, podemos enfocarlo, ¿verdad? Al de la pregunta. Podemos enfocarlo al señor de la pregunta. O si quiere venir aquí a hacer la pregunta, que con mucho gusto vamos a estar respondiéndole. Hay algunas personas también. Vamos a ver, la pregunta. Licenciada, ¿cómo está? Hola. Yo fui al proceso 29 de mayo del presente año. El proceso mío es ficticio 100% y me mandaron a caso administrativo y todavía me están investigando. Pero vamos a ver, ¿tú te casaste? Claro. Con una ciudadana, con una dominicana, ¿tú eres el ciudadano? Yo soy el, no, residente. Tú eres residente. Entonces, ¿tu proceso es por amor completamente? Adiós, 100%. Aquí hay poco pégate matrimonio. El micrófono. Poco matrimonio como el mío. ¿Cómo? Te lo pongo este ahí. Es por amor. Adiós. ¿Ustedes se equivocaron en algunas preguntas? Solamente preguntaron una pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde estaban nuestros niños? Ajá. Y yo le dije a la cónsul, el más grande está en Santo Domingo porque no lo podía tener aquí y el pequeño está conmigo. La precónsul me mandó a la cónsul. ¿Te mandó a donde otro? Sí. ¿Y te entraron un cuartito? No. Ajá. La cónsul me agarró otro ahí. Me dio banda a mí, pero una banda. Yo fui el último que salí del consulado desde las 8:30 de la mañana. Y me dijo, su caso está en proceso administrativo. Y esta es la fecha. De 29. Cuidado si tú gagueaste en alguna pregunta. En nada. A mí no preguntan nada. Y además ustedes tienen hijos. Dos. Y eso fue en mayo. Sí, 29 de mayo. ¿Has escrito al consulado? Yo no, yo llamo directamente. No, tienes que escribir. Oye bien, la clave está en escribir una vez a la semana a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, martes o miércoles. Escribes con tu número de caso, nombre completo y fecha de nacimiento de ambos, correo electrónico y teléfono tuyo y le dices que eres un residente casado con hijos con esa persona y estás desde mayo en proceso administrativo. Okay. Y es la única forma de que ellos puedan contestar de manera rápida. No, 100%, lo voy a decir. Me mandó la doctora Judith Félix. Hazlo así. Hazlo así. Señores, esto es uno. ¿Quién de más? Los... ¿Alguien más? ¡Ah, mi gente de Instagram! ¡Aquí estamos en vivo! ¡Desde Instagram! ¡Qué bien! Vamos a estar respondiendo algunas preguntas también por Instagram, por el canal de YouTube también, si me la pueden ir pues haciendo las preguntas, yo las voy a ir respondiendo. Pero viene un tema sumamente interesante, buenísimo, y ese tema es con una abogada especialista en derecho migratorio, mi colega querida María Huel, que nos va a hablar de la vuelta. El tema es... Me fui por la vuelta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo me regularizo? ¿Y ahora qué hago? Así que en breve, mi gente de Instagram y mi gente de Facebook, mi gente de YouTube también, vayan haciendo sus preguntas, aunque no sea de la vuelta, que María y yo vamos a estar respondiéndola en breves minutos. Nos vamos ahora con María. Ah, los patrocinadores, ay, 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 ay.
Podemos. Sí, ok. Mire, mis patrocinadores, vamos a agradecer primero a mi gente querida de la Casa del Mofongo. Aquí estamos. Muchísimas gracias, de verdad, por recibirnos de manera tan rápida. De manera tan rápida, Dios mío. De verdad que ustedes son unas estrellas. Mi gente de la Casa del Mofongo de la 207, que siempre está. Siempre están ahí a la vanguardia, siempre están apoyando a la comunidad dominicana, siempre nos apoyan muchísimo a todos los comunicadores de la República Dominicana también y están al pie del cañón. Así que gracias, gracias a mi gente de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, que también nos apoyaron en esta transmisión. Mi gente de Banreservas apoyando a la comunidad dominicana, señores, lo nunca antes visto. Tenemos banco de reservas en la ciudad de Nueva York, tenemos banco de reservas en Madrid, y próximamente en muchas otras ciudades importantes donde los dominicanos también importan. Toda esa comunidad que nos apoya y que son la segunda fuente económica de la República Dominicana, y el Banreservas lo sabe y por eso está apoyando este conversatorio completamente gratuito para ustedes. Aquí tenemos todos los otros patrocinadores. Tenemos a Kennedy, Transporte Kennedy, que nos han servido para transportarnos. Aquí están también, muchísimas gracias. Renny Travel, que fue el responsable de nuestra estadía y nuestro vuelo. Por supuesto, United Bodegas of America. También tenemos a Forever Young, Mamitas, mi gente de Mamitas. Cibao Meat Products, tenemos también a Furniture. Tenemos la Fundación Solución Nacional de Roberto Rojas. Muchísimas gracias, Roberto. También tenemos a Oscar Stone, Javier de Juller también, Pantón. Bueno, Dominican Dance, señor, ustedes vieron esa presentación, ese opening que me preparó mi productor querido. Manuel Almanzar, mi querida Fior Rodríguez, mía Fior desde hace mucho tiempo. Y mi Ibe, por supuesto, mi querida Ibelice Girón, que también han estado aquí al pie del cañón. Yo no tengo con qué agradecer, hombre. Yo sabía que a mí me querían en Nueva York, pero no tanto, la verdad. Ahora me acabo de dar cuenta de todo el amor. Entonces es porque ha valido la pena todos estos años. Que no crean ustedes que yo soy vieja, yo soy jovencita. Lo que pasa es que yo empecé temprano. Pregúntenle a Fior si no me creen. Yo empecé muy temprano y entonces pues por eso tenemos tanto apoyo. Gracias de verdad a todos nuestros patrocinadores. Mi gente de X, ¿verdad? X Picapollo también, que nos están haciendo un brindis típico de nuestro picapollo. Porque ¿qué sería el dominicano sin el picapollo? Yo soy loca con un mulito de pollo de eso. A mí que no me hablen de mi mulito. Así que muchísimas gracias de verdad. De corazón. Y por supuesto, a Julio, sí. Sí, Julio, ya lo dije. Ese fue el primero. Mi querido Julio de la Casa del Mofongo, pero él lo sabe. Pero además de eso, señores, además de eso, mi gente de TV Quisqueya, el señor Arsenio, que con muchísimo gusto nos mandó los técnicos, las cámaras. No. Esto ha sido espectacular. Así que muchísimas gracias de corazón por querernos tanto y por apoyar estas iniciativas donde nosotros de manera gratuita estamos aquí con el corazón, pues dándole, brindándoles asesoría legal migratoria de calidad. Toda mi gente de Instagram, de YouTube, en breve vamos a estar respondiendo todas sus preguntas y vamos a hablar ahora largo y tendido con una dura de aquí, porque yo me rodeo de personas excepcionales y ella es María Well, abogada migratoria también, que es la que vive desde aquí el fuego de la Vuelta por México, señores. Y ustedes se creen que esto es fácil, esto no es fácil, esto es una ola increíble. Y nosotros hoy vamos a hablar de eso. A ver, ¿de qué forma? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes ya que están aquí? ¿Y si se puede o no se puede regularizar? Vamos al caso resuelto. Primero, antes de irnos con María, vámonos a un caso resuelto. Miren, ustedes saben que a mí yo soy muy dinámica. Los que me conocen saben que yo soy, bueno, intensa, me dicen mis amigas. Intensa, sí. Lo admito, soy intensa. En todo soy intensa. Entonces, a mí me encanta
llevar los casos que yo veo en la oficina a la pantalla. ¿Y cómo lo llevamos? Dramatizando esos casos. En el día de hoy tenemos un caso. Yo me imagino que ningún hombre quiere verse en la situación que se vio este hombre en el caso resuelto. Este señor tenía a su esposa con 3 hijos, pero hubo un hijo que él declaró de manera tardía. ¿Por qué lo declaró de manera tardía? Porque no pudo venir a tiempo. Y ustedes saben cómo son los cónsules, ¿verdad? El cónsul inmediatamente vio esa declaración tardía, mandó a hacer un ADN. ¿Y qué pasó? Resultó ser que el ADN dio negativo. Su hijo más pequeño, y yo me atrevería a decir que el más querido. Bueno, vamos a ver el desenlace. ¿En qué quedó este caso resuelto? Porque al final lo resolvimos. Adelante. Hola, buenos días. Ok, perfecto, tomen asiento. Yo le comunico ahora mismo a la licenciada. Gracias. ¿Quieren un cafecito? ¿Un tea? No, también, gracias. Perfecto, le digo en breve. Doctora Judith, ya llegó la señorita Gaby. Ya llegó Gaby. Vino sola, ¿verdad? No, vino con su esposo Ricardo. Pero si la citamos a ella sola. Bueno, ¿qué hago? No, házmela pasar a ella sola, deja a Ricardo fuera. Perfecto. Señora Gaby, ¿me permite, por favor? Sí, claro. La doctora solamente quiere hablar con usted, ¿a sola? Vas. Hola, Gaby. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Todo bien. Gaby, te cité a ti sola primero, porque la verdad que es una situación muy complicada. Recibí un correo del consulado, aquí está, donde niega la residencia del niño. ¿Te imaginas por qué? El ADN dio negativo. Ricardo no es el padre biológico, Gaby. Realmente fue un desliz, fue varias veces, como Ricardo duraba mucho afuera, fue un pequeño desliz. Gaby, pero un desliz que dio una grandísima consecuencia. Sí, realmente no me lo imaginaba, no me lo esperaba, pero... ¿Y por qué no fuiste sincera? Porque no sé cómo él se lo tomaría. No sé. Mira, Gaby, yo he visto muchos casos como este en la oficina, y particularmente yo no quiero cargar con una consecuencia. Por eso te cité a ti primero. Para darte la oportunidad. Tú tienes 24 horas para decidir qué vas a hacer. Porque o se lo dices tú o se lo digo yo. Él es una persona violenta. Él es un hombre... Lo que realmente no sé cómo él se tome eso. Él no es violento, pero es una noticia que le puede chocar. Mira, yo te voy a dar 24 horas para que tú decidas qué hacer. Si te vas de la casa, si no. Si quieres, se lo decimos juntas. Yo prefiero mejor que se lo digamos juntos porque realmente no quiero decírselo sola. Vamos a citarlo entonces. Tengo entendido que él vino contigo. Yo te cité sola por esto. Yo no quería que él viniera. Pero ya que está aquí, ¿tú quieres que aprovechemos y se lo digamos juntas? Sí. Vamos a decírselo. Bueno, vamos a... Complicada esta situación. Yo te voy a acompañar en el proceso. Vamos a decírselo juntos. Por favor, hazme pasar a Ricardo.
Adelante, Ricardo. Toma asiento. Bueno, como ya sabes, tenemos el proceso de los niños pendientes. Se han dado algunas situaciones y hay una en particular, complicada y difícil. Y Gaby tiene que contarte lo que pasó. Yo tengo una noticia, pues que ya se la comuniqué a tu esposa y ella quiere hablar contigo, ella tiene algo que decirte. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? A mí no me corresponde, le corresponde a ella. ¿Cómo hice lo que decirte? Ricardo, no somos tu hijo. ¿Cómo fue? ¿Tú estás segura de lo que tú me estás diciendo? Cálmate, Ricardo. Cálmate. ¿Pero cómo que me calme con lo que ella me está diciendo? Cálmate. Se está el proceso adelantado y ahora tú vienes a decirme eso a mí. Te entiendo. Vamos a respirar. Pero licenciada, ¿usted escuchó lo que ella dijo? Lo sé. Es muy difícil. Tranquilo. Por favor, siéntate y Vamos a respirar un poco. Pero ¿cómo se explica que ahora ella me diga a mí que uno de los niños no es mi hijo? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo? Lo sé. Sé que es muy difícil para ti. No, usted no sabe. Tendría que estar en mi posición para saberlo. Yo quiero que tú te calmes y que tú pienses como hombre inteligente. Necesito que te calmes. Yo sé que es difícil. Yo sé que es un golpe muy duro. Porque es tu hijo. Y es el que tú has criado. Y va a seguir siendo tu hijo. No vayas a la casa hoy. Vete a donde tu mamá. ¿A dónde te dan ganas de matar a una maldita mujer que le haga eso a uno? Ricardo, tú eres más inteligente que eso. Por favor, Gaby, sal de la oficina. Vete a la casa. No te vayas a la casa hoy. Vete a casa de tu mamá y déjame aquí con Ricardo un momento. Por favor, Ricardo, necesito que te quedes conmigo aquí. Licenciada, pero, o sea, yo le he dado todo por esa mujer, o sea, y ella me sale a mí con eso. Yo no sé, Ricardo. Me pongo en tu lugar y sentiría la misma indignación, la misma tristeza, el mismo dolor, la misma impotencia. Yo no tengo palabras para poder consolarte. Lo que sí tengo, palabras para hacerte reaccionar. Por eso es que uno fracasa. Por cosas como esa que usted escucha siempre noticias de hombres que matan mujeres. Sí. Porque ¿cómo? ¿Quién se prepara para que le digan que su hijo no es suyo? Nadie tiene el poder de quitarle la vida a nadie. Y tampoco sería un ejemplo para tus hijos que tú cometieras esa desgracia. Yo te recomiendo que ahora respires, te calmes y llores lo que tengas que llorar. Vamos a ver qué pasa. Quizás en un futuro tú la puedas perdonar. O quizás, si tú crees que no puedes perdonarla, entonces lo mejor es terminar. El proceso migratorio se complica. Ese ADN dio negativo. Pero hay una posibilidad que más adelante yo te la diré si tú decides seguir con el caso. Yo lo que necesito ahora es que tú me prometas que vas a pensar con la cabeza fría y que no vas a cometer una locura. No vale la pena, Ricardo. La verdad, yo no le prometo nada. Gracias y... Maldita sea. Bueno, ¿qué tal? Necesitamos hablar con él. Ok, déjenme comunicar, se lo tomen asiento, por favor. Okay, gracias. Desean algo, ¿eh? Está bien, gracias. Sí. Pero Judith, aquí están la señora Gaby y el señor Ricardo. Pero yo no tenía una cita pautada para hoy. ¿Qué hago? Oh, bueno, hazlo pasar. Ok, perfecto. ¡Hola! ¡Gaby! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, usted, bien. Tomen asiento. ¡Gaby! ¡Qué panza! ¿Estás embarazada? Sí, así es. ¿Pero de Ricardo? Sí. Esta vez sí, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, Ricardo. Nada, cuéntame. Decidí perdonarla, darle una segunda oportunidad. Somos seres humanos y cualquiera se equivoca. Estamos aquí porque queremos ver qué se necesita para continuar con el proceso.
y también incluir nuestra criatura que ya viene en camino. Como dice Ricardo Arjona, si no he sido un monje, ¿cómo exigirle que sea santa? Me encanta esa canción, buenísima, buenísima. Bueno, pues qué bueno, yo creo mucho en el amor, creo en el perdón, ¿por qué no, verdad? Y si tú no has sido un santo tampoco, pues así. Señores, vamos arriba, vamos a empezar el proceso del bebé, que va a tardar 2 años, y vamos a empezar entonces un proceso de padrastro con el niño, con Ricardo José. ¿Por qué? Porque la ley de inmigración y nacionalidad te permite que tú como ciudadano americano puedas pedir a tus hijastros, ¿ok? Se le explica al consulado, lo van a cuestionar, te van a preguntar que si es verdad que la perdonaste, y la prueba más grande es ese bebé que viene aquí en camino. El proceso va a tardar 2 años, porque después de la pandemia pues las cosas se complicaron más. Antes era de 8 meses a 1 año, ahora tarda 2 años cuando un esposo ciudadano pide a sus hijos menores y a su cónyuge, ¿verdad? Entonces, nada, ¿están de acuerdo? Claro. Vamos arriba. 100%. Vamos arriba. Y qué bueno que todo salió bien. Ricardo, Gaby, misión cumplida. Aquí tenemos la visa de residencia de Gaby, visa de residencia de Ricardo José y el pasaporte americano, ¿verdad? Del bebé nuevo, Gabriel Arturo. Así que, por mi parte, yo cumplí. No, que el cónsul no me la puso fácil. Lo sé. Bueno, el punto está que también entre viaje, que perdonarla, salió un poco costoso. Lo cuestionaron mucho, yo sé, era de esperarse, pero ustedes se fueron bien preparados. Y de eso se trata, de que las cosas lo hagan bien. Para mí un placer haber trabajado Muchas con ustedes. Gracias. Cuiden bien esto. Cuídenlo, señores. Recuerden que el visado es un privilegio, no es un derecho. Si lo tienen, cuídenlo. Y si lo quieren, oriéntense. Bueno, y aquí estamos, aquí regresamos a Migración con Judith Félix. Señores, en el día de hoy nosotros tenemos un banquete, porque tenemos a una de las abogadas de migración más, yo diría que preparadas de todo el estado de Nueva York, y nos hace el honor, porque nos conocemos muy bien, de acompañarnos en esta tarde, y ella es María Huel. María, bienvenida. Estamos ahí, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Judith, gracias por invitarme y compartir conmigo esta plataforma para orientar a toda nuestra comunidad inmigrante. Claro que sí, ese es, yo creo que ese es el objetivo global de nosotros los abogados. Señores, porque no crean ustedes que porque somos abogadas de inmigración no nos llevamos bien, nos llevamos súper bien y nos compartimos los casos y nos consultamos, porque de esto se trata. Así esto, es. De poder trabajar en conjunto para ayudar a nuestra comunidad. Y que cuando resolvemos un caso es un éxito para todos, definitivamente. Y al querer lo mejor para nuestros clientes, necesitamos apoyarnos porque la experiencia se comparte. Así es. María, Dios mío. Vamos a hablar del tema del momento. La vuelta por México, María. Tú que lo vives a diario aquí. Señores, se le quedó el nombre a esta travesía, la vuelta por México. Se le quedó el nombre. Y las famosas fotos en la escalera roja. Ay, Dios mío, cuántas cosas. María, yo quise ponerle de título a este tema. Me fui por la vuelta, ¿y ahora qué? Yo quiero que tú me digas, o que le digas a tanta gente que está aquí, ¿qué posibilidad tiene un latino que se haya ido por la vuelta por México de poder regularizarse en estos momentos? ¿Y qué tan fácil puede ser? Bueno, vamos a hablar de qué significa primeramente lo que es la vuelta por México, que coloquialmente se le ha quedado el nombre, señores, porque esta es la, yo creo que la valentía, la muestra de valentía más grande, donde las personas arriesgaron su vida para cruzar por lo menos 5 fronteras. Cinco fronteras, porque en una ocasión cerraron Guatemala y ellos buscaron la manera de igual forma de llegar a los Estados Unidos agregando una frontera
más. O sea, es la famosa Vuelta por México que coloquialmente los dominicanos le pusieron el nombre y se ha quedado así. Claro. Nosotros somos muy creativos y es algo que escucho decir a los cónsules y también a los oficiales de inmigración cuando acompaño a los clientes, represento a los clientes en las diferentes entrevistas de elegibilidad aquí, es que nosotros somos muy creativos. Al momento de que se iniciara esta travesía por las personas que decidieron emprender el viaje, existía un conflicto en las autoridades, Así es. Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento CBP, que es la frontera, los agentes de inmigración que realizan la inspección cuando entra una persona a los Estados Unidos, ya sea por avión o por tierra, estaban en un conflicto. Y al no ponerse de acuerdo, decían, bueno, pues que entren y que un juez determine si realmente son elegibles para el asilo o no, y le dan, algunos le dieron parol, algunos, a otros no. Pero hay que especificar, claro. Este parol no significa una admisión legal. Ni una residencia. Tampoco. Hay que aclararlo. Y en muchos casos es un parol interino, es decir, que una agencia estuvo de acuerdo en otorgarlo y la otra no. Entonces tampoco califica para un permiso de trabajo. Ese es el error, porque ese es el sueño que se le vendió a los dominicanos y a la comunidad en general, de que usted llega allí y cuando usted entre le van a dar un permiso de trabajo. Muchas personas llegaban a mi consulta en los diferentes centros de bienvenidas en Nueva York, que estábamos asistiendo a la comunidad inmigrante. Sí. Y me decían, no, porque a mí me dijeron que yo calificaba para un permiso de trabajo tan pronto llegaba a los Estados Unidos. ¿Por qué a mí me dejaron pasar? A mí no me arrestaron. Exacto. A mí no me detuvieron. No hace la diferencia. Creían que porque lo dejaban pasar. Señores, lo que pasa es que estamos en el en vivo aquí, en Instagram, y se nos está complicando, pero ya lo tenemos por aquí. Esto es en vivo. Ahora, esto es en vivo. Aquí puede pasar todo. En directo, ahí está. Pero queremos que también las personas que no están presentes, pues se beneficien de la información. Para todas esas personas que nos están viendo por el Instagram. Ahora sí, María, vamos a ver. Estamos comprobando la conexión con la gente de Instagram. Ahí está. Entonces, no siempre son elegibles para obtener un permiso de trabajo, aunque tenga el parol. Claro. El parol es un sello en uno de los documentos que le entregan después de salir de la inspección en la frontera. Entonces, el parol, vamos a hablar del parol. Cuando te dan un parol, no quiere decir que estás legal. Claro que no. ¿Verdad? Es un permiso temporal humanitario que va a ser evaluado por una autoridad competente, que es el juez de inmigración. Todas esas personas que entraron están en proceso de deportación ahora mismo. Todos. Entonces, por eso es que tenemos el tema hoy de qué pueden hacer esas personas que están en corte. ¿Qué pueden hacer esas personas que entraron por la vuelta y están en corte en este momento? ¿Tienen alguna posibilidad? Lo primero es que si tiene una cita de verificación con las autoridades de ICE, no la puede perder. Yo conozco mucha gente que dice, yo no voy a ir a esa cita. Que no van. Esta es una cita de verificación de custodia con las autoridades de inmigración. Si usted no asiste a esa cita, puede ser que se otorgue una alerta, se emita una alerta roja y las autoridades de inmigración entiendan que usted se está extrayendo del proceso migratorio. Claro, que claro, está abierto, que está aperturado en su contra. Y la cita de corte. La primera cita es una cita de verificación, donde usted puede ir ante el juez que le está asignado y decir, no tengo un abogado en este momento, si no está preparado. Estoy en proceso de buscar un abogado y todos sabemos que la lista de espera es más o menos de unos 3 meses para un abogado privado y unos 6 meses hasta un año para un abogado público. 6 meses y hasta un año para un abogado público. No se crea que somos como nosotras que tenemos WhatsApp y contestamos. Exacto. María, entonces, ¿tú crees? Lógicamente vienen ahora las elecciones. Con las elecciones, los cambios, si hay cambio de demócrata a los republicanos, sabemos que los republicanos históricamente
pues son más estrictos con la inmigración. Sin embargo, hemos visto que ahora Biden anunció ciertas contemplaciones para los hijos y cónyuges de ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Así es. ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito de eso. Se trata del parole in place para los cónyuges e hijos menores de ciudadanos americanos. Este es un permiso también humanitario que le otorgará a aquellas personas que entraron sin inspección, o sea, sin una visa y parol, tener una entrada legal y que puedan ajustar estatus dentro de los Estados Unidos sin la necesidad de salir. Eso es una maravilla. Pero, ¿a partir de qué fecha? A partir del 19 de agosto, las autoridades de inmigración estarán recibiendo aplicaciones, pero son aquellas personas que pueden probar que tienen aquí 10 años de presencia continuamente física. O sea que todos los que se fueron por la vuelta no califican. Yo siempre he dicho que inmigración, cuando otorga un beneficio para las personas, siempre toma en cuenta la larga estadía. ¿Cuánto tiempo tiene ese grupo de personas a quien quiero beneficiar? Así para es. Que se puedan poner de acuerdo, ¿verdad? Los diferentes representantes toman en cuenta la larga estadía, porque es lo que representa el cambio y el privilegio. O sea, merecen el privilegio de que merecen puedan... Merecen porque tienen 10 años aquí. Los requisitos me imagino que también son que no hayan tenido ningún antecedente penal. Y que si lo han tenido, pues esté aclarado, esté resuelto, sea un caso cerrado a favor. Exacto, y tengan documentos, dismiss, digamos, ¿verdad? Y que no alcance la gravedad el hecho... De que sea inelegible o inadmisible para obtener la residencia permanente. O sea, María, que sí hay esperanza para esos cónyuges e hijos menores de 21 años de ciudadanos norteamericanos que hayan tenido ya una estadía de 10 años mínimo y que estén casados, Unidos, ¿verdad? Y que estén casados. Y que estén casados a la fecha del 17 de junio del presente año. No es que usted va a venir a casarse ahora y va a decir yo soy elegible. No, 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 no. Claro. Y que no hayan tenido ningún antecedente penal, o si lo tuvieron hayan tenido un caso a favor o un dismiso, un descargo, ¿verdad? Así es. A estas personas que recién llegaron por la vuelta por México, no está todo perdido, como decimos. Vamos a ver, dámele una esperanza a esa gente. Que no, oigan bien, nosotras estamos en contra de la inmigración ilegal. Estamos en contra de que usted arriesgue lo más poderoso y valioso que tiene, que es su vida. Estamos en contra, pero fehacientemente y genuinamente, de que hagan las cosas mal. Siempre los abogados migratorios serios vamos a estar en contra de esto. Sin embargo, Existen opciones. Si usted ¿cuáles está son? Aquí en los Estados Unidos, ya pasó por la travesía más grande, busque asistencia legal, evalúe su perfil migratorio, su historia familiar, hasta su historia de vida, porque es posible que sea elegible para asilo, que no está sujeto solamente a países, sino a las causales. Y muchas personas pueden calificar para asilo, aunque vivan aunque en la mayoría de los dominicanos con el asilo lo tenemos difícil. Pero nosotros somos un país de paz. Así es. Pero realmente existen causales específicas. Por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica que han tenido una pareja abusiva en el poder, que no han alcanzado el ejercicio de justicia a favor, pueden calificar para asilo. Existen diferentes opciones. A la visa U, si usted después que llegó ha enfrentado algún crimen en su contra, usted ha sido víctima o testigo de un crimen, también puede que sea elegible para una visa U, que es un camino largo, pero lo perdona todo. Así es, definitivamente. Bueno, María, gracias siempre por estos minutitos, gracias por este momentico, mi gente de Instagram, mi gente de, vamos a quitarte esto para poder despedir bien, que esto era para los live. Mi gente de Facebook, mi gente de YouTube, gracias a todos. Gracias de corazón por el favor de su sintonía. Gracias por estar presentes. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Agradecer, señores, miren, aquí está Almanzar, este es el productor detrás de cámara. Agradecer, como siempre agradecer a los patrocinadores que hicieron posible
hoy esta transmisión en vivo y este conversatorio. Mi gente de Banreservas, mi gente de TV Quisqueya, mi gente de la Casa del Mofongo, mi DJ Henry, te adoro. Gracias por ser y por estar siempre. Julio Mirage, gracias de corazón. Tenemos también a la maravillosa Escuela Dominicana de Danza, la subdirectora, la señora Ramona, los andulleros de Santiago, que nos dieron ese opening espectacular. Y por supuesto, a nuestro querido Ángel Pichardo. Mi gente que se encuentra en Nueva York, tengo para decirles que tenemos un consulado que abrió apenas hace 2 años en Paterson, New Jersey. Espectacular. Ustedes no se imaginan el trabajazo que está haciendo el cónsul Ángel Pichardo ahí. Así que a todas las personas que nos ven desde New Jersey, váyanse a su consulado, vayan allá a requerir de los servicios que está ofreciendo el consulado dominicano en New Jersey, a declarar a sus hijos dominicanos, aunque nazcan aquí, sean ciudadanos americanos, esos hijos tienen derecho a la nacionalidad dominicana y ya tienen una oficina de la Junta Central Electoral ahí que pueden perfectamente utilizar esos servicios. Y también acaban de abrir una escuela de cultura en ese consulado donde van a estar ofreciendo gratuitamente los cursos de cultura, de arte, de danza para todos nuestros dominicanos en New Jersey, que somos una comunidad de 600,000 dominicanos en New Jersey. Así que aprovechen y vayan allá y utilicen esos servicios. Y finalmente, gracias a mi gente, a mi público, a esos que nunca, nunca nos dejan de seguir, a esos que siempre están. Y mi gente, no se pueden quedar, mi gente del transporte Kennedy. Ay, Dios mío, ese señor Ramón que nos ha transportado a todos los lados. Yo imagínense ustedes yo manejando aquí, en este caos. No, yo nada más manejo allá, que es mucho decir. Pero bueno, gracias de corazón a Ibe, gracias de corazón a Fior Rodríguez, que también han estado aquí. Gracias de corazón a todos. United Bodega of America, que siempre también está presente en todas nuestras transmisiones. Y al Super Gigante Food, al señor Leo Sarita, que también estuvo presente aquí. ¡Ay, Dios mío! Y mi equipo, ¡ja! Ese equipo, Manuel Almanzar, Osvaldo Ríos, y no el actor, ¿eh? No vayan ustedes a emocionarse, que no es el actor. Osvaldo Ríos, y por supuesto, mi gente, un saludo especial a mi gente de Somos Pueblo, Ricardo Ripoll, que está por aquí, y a mi querido Labur, que también nos apoya muchísimo en todas las transmisiones. Gracias de corazón, y será Jay Galán, el artista. ¡Ah! Señores, miren, salud. Jay Galán nos envió esta champañita porque a mí me conoce la gente sabe que me gusta la champaña. Gracias. Oscar Stone. Está ahí, Jay. Gracias, Jay. Oscar Stone con las joyas. Ahí están, mis joyas. Ustedes saben que a mí me encantan las joyas. Y Oscar Stone estuvo presente aquí también. Por supuesto, Javier de Yuler, que siempre está presente en todas mis transmisiones. ¿Terminamos? No nos quedó nada. ¿Dónde está José? José de VIH. Señores, miren, los equipos de migración con Judith Ferry, lo que viene grande, lo que viene es grande. José de VIH, que me imagino que ustedes saben dónde está esa tienda. VIH. A ver, ¿qué tenemos aquí, Manuel? Manuel, mira a ver eso. Manuel, mira a ver. Miren, José de VIH. ¡Ay, Dios mío, Mari! Mari Cargo Express, Mari, prepárate, que tú me tienes que mandar muchas cosas para allá, que me voy de shopping mañana. Señores, Mari Cargo Express, las cajas de ustedes saben, ¿verdad? Las cajas es por Mari Cargo Express, que la tienen que pedir. Yo voy a armar la mía ya, ¿y tú? ¿Tú vas a armar la tuya también? Bueno, arma una para ti y otra para mí, que mañana me voy de shopping y ya ustedes saben cuando yo me voy de shopping. Otra champaña de Jay. Gracias, Jay. La gente me conoce. X Picapollo con un brindis. ¡Ay, qué rico! Gracias. Señores, X Picapollo con un brindis espectacular para nuestro público que está aquí presente. Gracias de verdad, de corazón. Gracias por, de manera rápida, porque esto fue algo muy rápido. Esto era algo que no lo teníamos planeado. Apenas
hace unas semanas, un mes diría yo. Y gracias de verdad por todo el apoyo. Como siempre, mi gente de la Casa del Mofongo, gracias. Salud. Que tenemos un pastel, ¿qué me tienen? Señores, vamos a ver que me tienen una sorpresa. Una sorpresa me tienen, ¿verdad? De colores pastelería, vamos a ver qué nos trae de colores. Personalizado. ¿Ah, sí? Ah, pues que venga a entregármelo. Hola, mi gente de... Oscar Stone. Oscar Stone, Dios mío. A mí sí me quieren. Ay, yo estoy con Parona. A mí sí me quieren. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Miren qué cosa más bella. Déjeme presentárselo a la gente, miren. Miren, con mi nombre, ¿lo podemos acercar un poquito? Miren qué belleza. Señores, con mi nombre. Ja, gracias, querida. Muchísimas gracias. Me lo voy a estrenar, me lo voy a poner prontamente, que a mí me encanta. Ay, que ustedes saben que yo soy loca con las joyas. ¡Ay, pero qué cosa más hermosa! Vamos a ponerlo así, Fior. Vamos a ponerlo así para que la gente lo vea en la cámara. ¡Ay, no, 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 no! Pero qué chulería esta. Miren esto. Judith Félix. Ay, pero déjame leerlo. De Colores Pastelería. Abogada especialista en Derecho Migratorio para Estados Unidos, Europa, Canadá y República Dominicana y Ley de Confotur. ¡Ay, pero gracias! Y con mi color, el amarillo. Gracias a todos. Y con esto despedimos, señores. Gracias de corazón. ¿Cuál de las dos cámaras? Esta. Gracias de corazón por ser y por estar. Espero que haya sido de su agrado esta transmisión en vivo de Migración con Judith Félix. Hasta la próxima.